Johnny Walker es posiblemente el contendiente joven más convincente en la división de peso semipesado del UFC en la actualidad. De hecho, parece estar en curso para competir con el campeón dominante de peso semipesado, John Jones. En una entrevista reciente, Johnny Walker habló sobre un posible enfrentamiento con Jones, expresando su admiración por mucho tiempo por el campeón y su confianza en que lo vencería en una pelea. "Crecí viendo a este tipo", dijo. "Jugué con él en el juego de UFC y me haría muy feliz luchar contra él. Yo le ganaría, pero quiero disfrutar la pelea. Espero no terminar la pelea muy rápido porque quiero disfrutar de la pelea, disfrutar el momento, porque este sería mi sueño hecho realidad". Antes de que Jones pueda comenzar a pensar en una posible pelea con el ardiente Johnny Walker, tendrá que lidiar con el artista del golpe de gracia, Thiago Marreta Santos, con quien peleará en el UFC 239. Walker espera que Jones retenga su título en esta pelea para que pueda ser el hombre que se lo quite. "Por supuesto, todos tienen posibilidades para vencer a todos porque todos son humanos. Si golpeas en el punto correcto, noquearás al tipo. Espero que John Jones se quede con su cinturón. Me gusta el brasileño Marreta, pero espero que John Jones gane porque lo quiero vencer". Cambiando de tema, al noquear a Darren Till en la pelea estelar del UFC Fight Night Londres, Jorge Masvidal regresó al panorama titular de la división de peso welter luego de casi 2 años. Con Colby Covington recibiendo, de acuerdo al propio Dana White, la próxima oportunidad al cinturón del flamante campeón de las 170 libras, Kamaru Usman, Masvidal ha revelado que la UFC le ha prometido una oportunidad titular si logra derrotar a Ben Askren. Game Bread, un trotamundos con casi 50 peleas en su historial como profesional, reveló que solo aceptó pelear con Askren en el UFC 239, ya que es la pelea que lo acercará a una oportunidad por el título. "La UFC me dijo que voy a pelear por el título si le doy una paliza a ese sujeto, por lo que les dije, hagámoslo. No me agrada el sujeto, pero si me hubiesen ofrecido a otra persona a cambio de una oportunidad titular, entonces estaría peleando con esa otra persona. Es algo que me acerca más rápido al cinturón. Quiero pelear con el mejor del mundo". La única vez que Masvidal estuvo cerca de ostentar una oportunidad por un título de la UFC fue el 13 de mayo del 2017, cuando perdió vía decisión dividida ante Demian Maia en el UFC 211. El brasileño retaría al campeón de ese entonces, Tyron Woodley, sin éxito alguno en una contienda titular que tuvo lugar en el UFC 214. Para finalizar, la celebración de Pedro Muñoz en el UFC 235 dejará su billetera un poco más vacía. En una reunión de la Comisión Atlética de Nevada, se aprobó una sanción que obligará a Muñoz a obtener una multa de $2,500 por salir de la jaula en la T-Mobile Arena de Las Vegas inmediatamente después de su victoria por nocaut ante Cody Garbrandt el 2 de marzo. Muñoz está programado para pelear contra Aljamain Sterling en el UFC 238, el 8 de junio, en Chicago. La multa de Muñoz no se basó en un porcentaje de su cartelera de UFC 235. La comisión acordó que continuará buscando coherencia en la revisión de situaciones en las que los atletas abandonan la jaula. Bueno amigos, espero el video haya sido de su agrado. Si así lo fue, déjame tu like. Comenta si Johnny Walker será quien destrone a John Jones. Suscríbete para estar al tanto de nuevos sucesos y acontecimientos del UFC. Comparte el video en tus redes sociales, con tus amigos y familiares. De antemano gracias, y hasta un próximo video.